Este no es el primer intento que se hace, pero son otras las circunstancias, a ver si pega. El gobernador de Texas, Greg Abbott, solicitó al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que designe como organizaciones terroristas a bandas mexicanas del tráfico de drogas, especialmente a los Zetas y al Cartel del Golfo. Se viene intentando desde hace mucho que consideren algunos radicales que se consideren a los grupos narcotraficantes como organizaciones terroristas. Eso cambiaría el escenario completamente, porque le daría oportunidad a Estados Unidos de intervenciones militares a los lugares donde presumen que ellos tengan sus centros de operaciones, así sea Michoacán, Guadalajara, Guerrero o lo que fuera. Porque esa es la idea de los Estados Unidos contra el terrorismo. Como gobernador, le insto a que emprenda acciones inmediatas para combatir los peligrosos y mortíferos carteles mexicanos de la droga. Es una carta dirigida también a la vicepresidenta Kamala Harris. Estas bandas traen terror a nuestras comunidades, contrabandean narcóticos y armas dentro de Estados Unidos. Ahí sí, no le creo. Fuerza Bueno, Namuj. ellos tienen libertad de venta de armas y el terror lo llevan allá sobre todo los grupos radicales de derecha que atacan a las personas y a los grupos sociales. Ahí ha habido ataques terroristas a la población latina. En El Paso, por ejemplo, hubo un caso así y ha habido varios. Entonces no creo que le hagan caso porque es una posición propagandística. Son los remanentes del trumpismo que están tratando de atraer la atención de la opinión pública de Estados Unidos. Acuérdense que Donald Trump nos amenazó con designar como terroristas a los cárteles mexicanos. Ah, pues sí, es una opción, pero como no lo son, entonces no se puede tomar esa decisión. Es otro tipo de delincuencia. Hay un estudio de la principal amenaza en Estados Unidos y creo que son sus mismos habitantes Sí. los más peligrosos para ellos, porque están armados y son radicales. Los Entonces, suprematistas blancos son los más peligrosos. Todos esos mantenedores de la promesa y tantos otros grupos similares, los juradores de la bandera, todos esos son grupos auténticamente terroristas que tienen finalidades políticas y que sobreviven en Estados Unidos y que han destruido cosas y han atacado instituciones y han incendiado iglesias y todo. Esos son terroristas y los consideran terroristas, pues. ayer un automovilista fue baleado. Nos quedamos con eso porque lo que digo, no me lo tome usted tan mal, pero es normal, prácticamente en esta ciudad. Lo curioso es que fue en plena Avenida Reforma. Lo espantoso es que no dieron con el criminal. En plena Avenida Reforma, un hombre sacó la pistola y le disparó a un individuo que ya se aclaró que es abogado penalista. Parece que por ahí va el hecho. Es decir, no fue una cosa al azar, no fue un asalto, sino iban en un atentado directo contra su persona. Pero en plena Avenida Reforma, ¿se les pela a un individuo que acaba de disparar un arma? Y a pie. Casi a gatas, casi en bicicleta se Sí, pudo sí, haber ido. sí. Que no hay cámaras, policías, sistemas de seguridad en esta ciudad. Rápido sí llegó la policía capitalina, pero este hombre que disparó en una ocasión por el costado izquierdo se escapó. Se fue caminando. No supieron nada de él, no dieron.
Pero además era mediodía, Manelik. Era temprano. Más o menos, sí. Había mucha gente. Seguramente en ese cruce debe haber habido agentes de tránsito. De ahí, frente a la zona hotelera, debe haber habido alguna patrulla. ¿Cómo se va? Y caminando el tipo. Como si nada, además no tiró el arma ni nada. No, se la guardó y se la llevó. Pues, ¿por qué no? Total. Es como el padrino en donde este Michael asesina al líder, al otro gángster y al jefe de la policía en un restaurante. Paz, paz. Simplemente se va, se para, tira la pistola y se va. Pero la tira, no lleva el arma, la prueba, vamos, para que si lo agarran. No. Yo ni traigo nada. Exacto, este no. Como si nada. Pero miren, Rosa Isela Rodríguez me suena. Creo que es la encargada de la seguridad en este país. Rosa Isela sí, Rodríguez. Sí. Bueno, dice, se busca la reconciliación social tras la espiral de violencia heredada de pasadas administraciones. La titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, dice que ahora su objetivo es las mesas de construcción de paz y seguridad para buscar la reconciliación social mediante la estrategia de paz. La guerra no funcionó, dice, por eso apostamos a la paz. Rosa Isela dice que este objetivo es buscar que la sociedad participe en la pacificación de los lugares que están en números rojos. 100 asesinatos diarios, 70 promedio estamos teniendo, 105 tuvimos el martes 13. Eso se valdría si hubiera un conflicto social entre grupos, entre comunidades, ¿no? Por ejemplo, ha habido entre Tzeltales y Tzotziles, ha habido guerra, así, entre protestantes y católicos en diferentes lugares. Ahí sí tiene sentido establecer mesas de paz y reconciliación, porque son los grupos sociales los que se pelean. Pero la criminalidad no es un grupo social. Los criminales no son un grupo social. Son bandas que se asocian entre sí para cometer delitos y robar y obtener dinero. El resto de la población es gente que trabaja y que es víctima ocasional de estas personas. Estos otros grupos nunca agreden a los delincuentes, no se dedican a depredarlos, no los secuestran. Entonces, no puede haber conciliación entre agresores y agredidos. No puede haber. Tiene que haber protección del gobierno a los agredidos y persecución a los agresores. Para eso está el gobierno. Para eso cobra impuestos. Para eso lo elegimos. No para inventar pláticas de paz entre grupos que no están en conflicto, que son víctimas, unos grupos de criminales que no intentan buscar la conciliación. Ándale, queda mejor víctimas y victimarios. Sí, así es. Alejandro. Yo coincido totalmente con Mario, porque ese es el planteamiento desde el inicio del sexenio, cuando se habló de una amnistía. A ver, ¿por qué yo, si soy el capo de capos de la mafia en México, de el narcotráfico, y gano 8 millones de dólares cada hora por lo que hago, voy a aceptar una amnistía del gobierno? Ay, si no, bueno, ya me voy a portar bien y voy a recibir las becas que da el gobierno de 3,000 pesos. Es delincuencia. Bien dice Mario, no estamos en una guerra civil, no es una revolución, no es un movimiento guerrillero como el zapatista, con el cual, a propósito, creo que es el mejor ejemplo, cuando le declara la guerra al gobierno en el 94, ¿qué es lo que hace el gobierno? Sentarse a negociar la paz, y de ahí salen los acuerdos de San Andrés. Pero aquí sí es delincuencia, y la delincuencia se le combate aplicando la ley, ejerciendo la autoridad,
y desde luego buscando con inteligencia, y no me refiero a la inteligencia en general, sino inteligencia, oficina de inteligencia, cómo cortarle suministros, cómo ir abatiendo sus centros financieros, el lavado de dinero, todo eso. Este planteamiento de la paz es total y absolutamente absurdo en el México que enfrenta una inseguridad por delincuencia, no por grupos, no es el EPR, no es el EZLN, son delincuentes y se van a morir delinquiendo. Mesas de... Bueno, y esas declaraciones debilitan la postura del gobierno y sus perspectivas de que alguien que piense esté dispuesto a votar por los partidos del gobierno. Eso es, están trabajando en contra de su permanencia en el gobierno.